¿Qué pasó, señores? Estamos empezando a jugar a Tomb Raider. Sean bienvenidos al stream, chavos. Espero que se vea bien. Llevó a sus seguidores por el desierto, al oasis. De la Trinidad persiguió al profeta y a su gente sin descanso hasta que los confrontaron en el oasis oculto. Diablos, vamos. Armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. El profeta, muerto a manos de la Orden de la Trinidad. Ah.
usando explosivos para entrar. Tiene que haber una forma de soltar esa vieja plataforma. Esa compuerta detiene el agua. Podré levantarla. De la Trinidad recibió información de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba en un oasis en las afueras de Berea. Lo más terrible es que, aunque pensamos que construían la tumba de su líder, la Trinidad ahora cree que sigue con vida. Escuchamos que predica sus herejías a los ciudadanos locales.
atrayendo a más de ellos cada día con cuentos sobre cómo venció a la muerte. Es un hereje mentiroso que se atribuye milagros que solo pueden venir de Dios. Juraste que estaba muerto. ¿Es que nos fallaste? Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vi morir. Sin duda su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras. Están quebrados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y acabaremos con el resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Le doy mi palabra. Tengo que subir el nivel de agua. Señor, encabezo un pequeño ejército de fieles, armados y listos. Y tengo buenas noticias. Localizamos la tumba. Tumba del profeta. Unos lunáticos vestidos con su librea nos atacaron en el camino, pero fueron superados con facilidad. Dejamos que uno huyera y lo seguimos de vuelta al oasis. No importa si el profeta escapó a la muerte o si ahora otro viste sus ropas. Todos morirán. Y finalmente será una tumba. Esa pared es endeble. Tengo que poder atravesarla.
¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. ¡Ábranla! Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar. Escucha, estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. Bien buena la Lara, güey, no mames. Jonah. Lara. Hay tanto que debo decirte, Jonah. ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre?
Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. No me importa si es real. Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cavó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora. Es todo lo que tengo. No es verdad. Si te quedaras quieta por 5 minutos, quizá lo notarías. ¡Puedes detenerlo! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. Viejo.
Bien, bien. Vamos a encender una fogata. Todo el paso. Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose, pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien, la Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más potente. Desearía que este dolor no me resultara tan familiar. Es como si mirara a un antiguo adversario a los ojos. Quiere derribarme, que permanezca tendida y espere mi final. Pero no lo haré. No puedo. Hay algo aquí. Debe haberlo. De lo contrario, la Trinidad no estaría en este infierno congelado. Solo espero que Jonah esté bien. Que haya encontrado una forma de regresar. No. No podía arriesgarme a que me acompañara. No de nuevo. El dolor de perderlo. No podría soportarlo. Este es mi camino. Y solo mío.
Estas ruinas mongolas. La Trinidad. Están aquí. Comando, ¿me escuchan? Ay, mierda. ¿Qué diablos fue eso? Aquí el vigía, por favor respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos interferencia en la última transmisión. No, me tengo dos monitores, pero haz de cuenta que la tengo en la parte de arriba, entonces no puedo estar viendo, güey. No entiendo que tengo que hacer aquí, güey. Voy a intentarlo. ¿Qué pedo? Se lo encajé en el cerebro. ¿Cómo no se murió? Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? ¿No puedes bajar la calidad tú, brother? ¿Cómo le bajo la calidad? Ya estoy a 720p, güey. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí, la mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. ¿Qué demonios hace la Trinidad en este lugar?
ruinas mongolas. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso. Estos hongos son amanitas tóxicas. Debería poder fabricar un veneno con ellos. Pinchela ahora se ve un chingo de planta de vecino. Internet del vecino, güey. Aprendí lo posible de la carnicería dentro de la tumba del profeta. Sí, traigo como 30 segundos de delay, güey. Mi internet tampoco está jalando muy chido ahorita. Días. Pero sí, los más o menos. Del hereje de repente está en verde, 300, de repente está en rojo. Pero la llevamos, güey. Salieron victoriosos. Sellé la tumba también como la subida posible. Es de 3 megas. Les dije a los hombres de la aldea cercana que el profeta finalmente había muerto. Les hice una sutil amenaza de que el lugar debe permanecer escondido. No sé si el profeta sobrevivió, pero seguiré su rastro. Nadie escapa de la Orden de la Trinidad. Thank you.
Quizá pueda hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Ok, necesito hongos. Debo descansar. ¡Qué frío! Estoy cansada. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! ¡No intentes amenazarme! Después de todo lo que... ¿Hola? ¡Hola! ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! Solo quiero que te detengas. ¡Que seas mi papá otra vez! Sofía, sigue adelante. ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Síganla! Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Debe estar cerca. Comando, vamos a dispersarnos en busca del resto. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de exploración.
desaparecen a todos. Los lugareños colocaron trampas en el terreno. Probable. Intenta establecer contacto con el complejo por la radio. En la última comunicación informaron... ¡Nos están atacando! ¡Hagamos un barco! ¡Y sigan disparando! A todos los equipos, manténganse alerta. Los lugareños colocaron trampas en el bosque. Nos estamos preparando. Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Konstantin les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar. Siempre. Ok. Nunca fui mucho de creer, pero antes solo eran palabras. Esto es algo más, es la verdad. Yo era un hombre destruido, pero la Trinidad nos reconstruyó. Y nos dio un propósito. Nos espera un mundo nuevo. Incluso los que no creen tendrán una función.
El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. Mierda, va a estar fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. Thank you.
una galera de guerra bizantina? ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Esto es mongol, pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Tiene que haber algo ahí arriba. Tengo que romper el hielo con algo.
Creo que puedo subir por los remos. Sale, pues yo creo que aquí le dejamos el día de hoy. Thank you.
Uf. Uf.